en octubre del año 2019, decidimos la duplicación de los túneles por considerarla la mejor solución técnica posible y, además, una solución definitiva frente a otras alternativas que nosotros considerábamos que eran simples parches, ¿no? Y me gustaría resaltar que la duplicación de los túneles es la obra pública de mayor envergadura la que va a ejecutar Navarra en estos años. Esta obra va a tener un impacto económico destacado en la comunidad foral, también en las empresas de la comunidad foral. Va a generar más de 1.400 puestos de trabajo a tiempo completo y cerca de 100 millones de euros de valor añadido bruto. Hoy les queremos presentar las principales novedades que contempla el proyecto de trazado de duplicación de los túneles de Belate y de Almandoz, que los próximos días se va a someter a exposición pública. La decisión de desdoblar los túneles viene sustentada precisamente por los análisis de riesgo de ambos tubos que se efectuaron en 2015. No en vano, presenta importantes ventajas frente al resto de opciones. Quiero destacar, ante todo, que el desdoblamiento va a permitir disponer de sentidos de circulación independientes, reduciéndose de este modo el número de vehículos que transitan por cada túnel. En lo que respecta al nuevo trazado, la duplicación tiene una longitud de 7.647 metros. Será adyacente al existente actualmente, separado entre ejes los tramos de túnel entre 30 y 100 metros, y se ubicará a la izquierda de la actual vía. Comenzará en el punto kilométrico 27-40 y constará de 5 tramos. El primer tramo a cielo abierto es el previo al túnel de Belate. El propio túnel de Belate como segundo. El tercero sería otro tramo a cielo abierto entre los túneles. El cuarto sería ya el túnel de Almandoz y un último tramo a cielo abierto tras el túnel de Almandoz. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.